Quizás estás pasando por esta situación o este problema que tú ves aquí. El día de hoy te quiero enseñar cómo poder eliminar esto y contarte mi experiencia de cómo llegó eso ahí. Yo sé que al contarlo, muchas personas se pueden sentir identificadas porque yo sé que muchos hacen esto o de repente tú, crack, ya estás con este problemón y estás buscando solución, te digo que estás en el video correcto. Así que chicos, toma mucha atención porque vamos directamente al grano. Este virus que tú ves aquí, que es Hatul Win32 Keygen, es un virus difícil de quitar en nuestra PC. ¿Cómo lo podemos obtener? En mi caso, yo estuve navegando por internet, para ser más preciso, en YouTube, buscando videos, buscando editores de video porque quería mejorar un poco la calidad de mis ediciones. Así que siempre hay una curiosidad cuando vemos un programa totalmente todo equipado, por no decir la palabra PRO por completo, y que este esté sumamente gratis. Así que es muy tentador. ¿Por qué tentan? Y me quise descargar la última versión de este editor. Así que lo descargué, tuve el archivo RAR, lo descomprimí y rápidamente mi Windows Defender detectó un virus. Bueno, y dije, bueno, es normal, como todo archivo liberado, para tenerlo al 100% es normal que pase esto. Ok, hice todo el procedimiento, instalé y cuando ya tenía todo listo, me vine al Windows Defender, lo quise primero poner en cuarentena para poder quitarlo. Y veo que esto lo negaba. Ok, no hay problema, tengo una más efectiva, que es dirigirme al Windows Defender Offline. O sea, una revisión y limpieza de la PC en modo apagado. Uno de los más eficaces, totalmente naturales. Así que chicos, le apliqué y adivinen qué. Naca la pirinaca. Volví a aplicarle y nada, ya me estaba asustando. Así que nos fuimos a la vieja confiable, formatear nuestra PC. Algo muy común que de repente en algún momento tu amigo también has hecho. Formateo mi PC y adivinen qué. Seguí el sinvergüenza. Ahí seguía. Así que estuve buscando herramientas, programas en internet y encontré una y se las quiero compartir. Así que aquí arrancamos. Toma papel y lápiz. O mejor no, agarra tu PC y vamos a hacer lo siguiente. Encontré esta herramienta de reparación que se llama Reparación Nesta en la página oficial de este antivirus que es AVG. Así que les enseño cómo poder obtenerlo, ¿ok? Tú solamente te vas a dirigir aquí en este botoncito verde, le vas a dar clic acá y pues esto ya se va a descargar de forma automática. Pesa solamente kilobyte, nada más creo. Pesa solamente 3 megas. Una vez que tenemos el programa, vamos a darle clic derecho y luego ejecutar como administrador, ¿ok? Le damos clic acá y ese programa ya va a empezar a hacer toda una revisión en toda nuestra PC, en todos los discos. Y esto sí puede tardar un buen tiempo. En mi caso me duró por lo menos una hora, de acuerdo de cuántos archivos tú tengas en tu PC y esta empiece a revisar una por una, detalle tras detalle, y encontrar todos los archivos infectados para poder eliminarlos. Una vez que termine este proceso, nos bota este mensaje, chicos. Vamos a clicar aquí en guardar y luego lo que es en aceptar, y lo que tenemos que hacer ahora es reiniciar nuestra PC. Reiniciamos y al momento que estamos reiniciando empieza la reparación y toda la ejecución de la eliminación de los archivos infectados por este virus, que es totalmente difícil de eliminar. Así que chicos, con este programa se te va a hacer de forma muy sencilla, algo quizás para muchos difícil, aquí con esta aplicación lo vas a poder hacer. Como pueden ver a continuación en la imagen que tuve que grabarlo con mi cámara de mi celular, empieza a eliminar todos los archivos infectados. Por lo menos habían algo de 400 o 500 archivos infectados por este virus, y entonces esto va a empezar a aplicarse. Una vez que termina todo, te va a pedir que aprietes cualquier tecla o simplemente esperar los segundos de la cuenta regresiva. Y bueno chicos, ya estamos ya de vuelta y acá vamos a ver lo siguiente. Vamos a nuestro Windows Defender, chicos, y miren qué bonito ver todo en verde, chicos, ver que nuestra PC está totalmente segura. Igualmente tengan mucho cuidado en su navegación al momento que descargan, por favor chicos, sean precavidos en esa parte. Y bueno, troqueros, espero haberlos ayudado a todos ustedes. Igualmente de repente algunas personas ahorita digan, hey, pero yo no tengo ningún virus, ¿para qué me vale este video? Te vale mucho, porque este programa yo te recomiendo que lo tengas guardadito. Cualquier tipo de emergencia, aplícalo y esto te va a salvar la vida. Así que amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que le haya hecho de mucha ayuda esta información. Si te gustó, ya sabes, un hermoso like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas ningún video que estamos subiendo aquí en el canal. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho con un like y compartiendo. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Shout at the bone. See, when I was a kid, I'd be staring at PBS. I'm playing tag.